Durante 1973, el ejército argentino solicitó un tanque mediano a la compañía Thyssen-Hennschel. Este nuevo tanque mediano también sería la base de una familia de vehículos blindados, y debía ser diseñado tomando en cuenta el terreno e infraestructura de Argentina. Los requerimientos establecían que debía estar armado con un cañón de 105 milímetros, dos ametralladoras y un sistema de control de tiro integrado. Debía tener una autonomía de 500 kilómetros y velocidad de 70 kilómetros por hora con un peso no mayor a las 30 toneladas. Thyssen-Hennschel entregó los prototipos al ejército argentino en enero de 1977. Estos vehículos llevaban la denominación TH-301 en Alemania y más tarde serían designados como TAM, Tanque Argentino Mediano. Thyssen-Hennschel ya había diseñado anteriormente los vehículos de combate Marder, por esto mismo el TAM cuenta con un casco y chasis muy similares al Marder. Estos vehículos serían sometidos a pruebas, y después de modificaciones menores se comenzó su fabricación en serie, en 1979 en las instalaciones de TAMSE. En un principio solamente el motor, transmisión, ópticas y sistema de control de tiro eran importados de Alemania. El resto de los componentes eran producidos en Argentina. Los TAM serían ensamblados en Argentina y gradualmente se consiguió producir más componentes del TAM en Argentina. En total se producirían alrededor de 200 TAM, pero los números son distintos dependiendo de las fuentes. El casco del TAM está construido de acero soldado. Las placas frontales inclinadas ofrecen protección contra proyectiles perforantes de hasta 40 milímetros. El conductor se encuentra en la parte frontal izquierda del casco. Cuenta con una escotilla y tres periscopios, uno de los cuales puede ser reemplazado por un periscopio de visión nocturna. El TAM es conducido mediante un volante convencional. El TAM cuenta con dos escotillas de escape, una en el suelo del vehículo y otra en la parte trasera del casco que puede ser usada para cargar munición. El motor se encuentra a la derecha del conductor. Se trata de un motor MTU-MB883K500 de 6 cilindros diésel de 720 HP, junto con una transmisión Renk HSWL204. El TAM puede llegar a una velocidad máxima de 75 km por hora. El TAM usa una suspensión de barras de torsión y usa orugas diseñadas por Diehl. La parte más alta de la suspensión se encuentra cubierta por faldones. Para extender el rango operacional del TAM, puede ser equipado con dos tanques de combustible de 200 litros. La torreta del TAM también está hecha de acero soldado, con el comandante y el artillero en la derecha y el cargador en la izquierda. El artillero cuenta con un periscopio y una mira Zeiss TZF con 8 aumentos. El comandante cuenta con su propia escotilla y 8 periscopios, además de una mira TRP-2A con 6 y 20 aumentos. Esta mira periscópica sirve para encontrar objetivos y pasarlos al artillero. El cargador cuenta con su propia escotilla y un periscopio, además de un puerto para cargar munición. El armamento principal del TAM se encuentra totalmente giroestabilizado, lo cual permite disparar en movimiento. El sistema de control de tiro permite operar de forma manual, electrohidráulica y estabilizada. El TAM también cuenta con una computadora de control de tiro y un telémetro láser. El TAM está armado con variantes producidas bajo licencia del cañón de 105 mm L7. Los TAM han sido armados tanto con variantes alemanas como argentinas del cañón de 105 mm L7. El cañón se encuentra en una montura junto con una ametralladora coaxial de 7.62 mm. Otra ametralladora de 7.62 milímetros se encuentra en la escotilla del comandante. El TAM también cuenta con cuatro lanzadores de humo en cada lado de la torreta. El cañón puede disparar todas las municiones de 105 milímetros de la OTAN. El sistema de control de tiro del TAM permite disparar las siguientes municiones. En
En total, el TAM cuenta con 50 rondas para el cañón de 105 milímetros, 20 almacenadas en la torreta y otras 30 en el casco. Frontal fuego. Misión de fuego. ¡Aquí cargador! ¡Echa! ¡Echa! Al frente, tres tanques, el del medio. Uno, dos, cinco, cinco. ¡Cargadorito! ¡Fuego autorizado! 950. ¡Fuego! ¡Atención, disparo! El BCTP es la variante de transporte blindado de personal del TAM. Está armado con un cañón de 20 milímetros y un total de 106 vehículos fueron construidos. El BCTM es un mortero autopropulsado, armado con un mortero de 120 milímetros. Un total de 13 vehículos fueron construidos. El BCPC es una versión de mando del BCTP. Un total de 9 vehículos fueron construidos. El BCA-155 es un sistema de artillería autopropulsada. Se trata de un chasis de TAM alargado, equipado con la torreta italiana Otto Melara de 155 milímetros palmaria. Un total de 20 vehículos fueron construidos. En 2010 se presentó el TAM-12, se trata de un TAM modernizado por la empresa israelí Elbit Systems. El TAM-12 presenta varias mejoras en cuanto a sistemas electrónicos y fue mejorado con sistemas de visión térmica. El TAM-12 puede disparar municiones Zabot mejoradas y misiles Lahat israelíes, también cuenta con una canasta en la parte trasera de la torreta. En 2016 se presentó la versión TAM-2IP, se trata de un TAM mejorado con un sistema de blindaje compuesto. El TAM-2IP no cuenta con las mejoras del TAM-2E, pero este kit de blindaje puede ser colocado en ambos tanques. Hasta el momento solo hay noticias sobre la construcción de 3 unidades del TAM-2E y firmas de contratos para la modernización de los TAM. Pero actualmente la modernización de los TAM no está asegurada, en gran parte debido a cuestiones económicas.